Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender. Mi nombre es John Quasis y en el video de hoy vamos a, ver, vamos a ver un poquito de cómo ordenar todo esto que tenemos, cómo ordenar las capas, cómo ordenar todos los controladores que creamos en los últimos tutoriales. Eh, les voy a mostrar como un método en el que yo prefiero organizarlo para que sea más fácil animar. También les voy a dar unos consejos antes de que empiecen a animar y listo, entonces vamos a empezar con esto. Entonces vamos a empezar dándole un poco de orden aquí a los huesos. Bueno, el, el problema que tengo ahora mismo es que si yo roto la cabeza, pues eh, los huesos, los controladores que deformaban la cara, pues no se mueven con la cabeza. Eh, lo que podríamos hacer es emparentar todos estos huesos al, control, al hueso que, que deforma la cabeza para que obviamente sigan el movimiento de la cabeza. Personalmente a mí no es algo que me guste hacer porque bueno por una simple razón porque es que cuando, cuando yo estoy animando un, el rostro a mí personalmente me parece que es fastidioso tener que ver todo todos estos controladores y no me van a dejar ver digamos que completamente cómo queda el, el rostro del personaje no es que no se vea no es que no se vea es que estos controladores a mí personalmente me distraen mucho ¿Qué es lo que yo hago? Yo no los emparento Yo los, los selecciono todos De hecho hago algo como esto Que, que voy a hacer acá eh, Los selecciono todos Bueno, creo que este De la mitad, bueno, los ojos no Pero lo, lo hago esto Y los mando luego A otra zona Más o menos así Por allá lejitos Donde yo los vaya a controlar Y así no me va a distraer la cara sin embargo, hay gente que sí le gusta tener esos controladores aquí en la cara y si este proyecto yo lo fuera a hacer con personas de este tipo que le gusta tener los controladores en la cara, pues no sería conveniente dejar los controladores por allá arriba. Entonces lo que voy a hacer es simplemente un método así como hicimos con los ojos. Va a ser un controlador extra que me permita a mí controlar la posición de todos los controladores de la cara y al mismo tiempo este controlador tenga una propiedad que me permita aprender y apagar, que sea el, el, la propiedad de que pueda ser hijo de la cabeza, cosa de que yo pueda controlar si esos controladores siguen la cabeza o no la siguen. Entonces, bueno, esto es bastante fácil. Lo que tenemos que hacer es venir aquí, bueno. Creo que voy a seleccionar este controlador. Bueno, puede ser este. Shift A. Se cursó la selección. Perfecto. Shift. No, perdón. Shift S era eso. Shift A. Agrego un hueso. Perfecto. Vamos a rotarlo 90 grados. Puede ser así. Vamos a hacerlo más pequeñito. Así está. Perfecto. Este hueso, digámosle que se va a llamar cara es la raya bajo parent muy bien y ahora todos los controladores que aún no tienen un un padre van a ser hijos de ese hueso que está ahí voy a rotar aquí un segundo para saber cuáles es que son o sea, prácticamente son todos menos los de los ojos listo se so, va a seleccionar puede ser desde aquí todos estos los cachetes este de aquí también este de aquí también volvemos ah no este también por supuesto y volvemos entonces al modo de edición sí perfecto bueno, es que hay unos que también Me aseguro de seleccionar todos los que necesito. Uh -huh. Este no, este de última selecciono el hueso que quiero que sea el padre de todos. Oprimo control P, le digo aquí Keep Offset. Muy bien, le vamos aquí la cabeza. Alt R, seleccionemos este huesito. Listo, perfecto. Este ya está entonces moviéndome todos los controladores de la cabeza. Lo que voy a hacer ahora es algo pues que ya habíamos hecho anteriormente. Voy a venir aquí al panel del esqueleto. Si no estoy mal en esta penúltima penúltima capa, aquí debería haber un hueso. Si, sí, este que está aquí, ojo, mira control. Perfecto, voy a entrar al modo visión. Lo voy a duplicar ahí mismo, tal cual como está, solo que esta se va a llamar eh, cara control. Va a ser el hueso que va a controlar. Muy bien. Voy a hacer que ahora este hueso de aquí, cara parent, sea hijo de este hueso cara control. No. A ver. Muy bien. Este de aquí. Bueno, creo que tengo que ocultar un momento ese ojo, mira, porque no me está dejando trabajar. Este también, este también, este también, también. Listo, ahora sí. Selecciono este, este es hijo de este. Control P, keep offset. Perfecto. Entonces, si sí, la cabeza rota, muy bien. Vamos a darle un poco más de tamaño a este hueso porque no lo estoy viendo bien. listo listo entonces si la cabeza rota ya estabas viendo que los huesos de la de los controladores de la cara también rotan vale ahora lo que voy a hacer es a este hueso el hueso que estaba acá creo que aquí ya tiene un perfecto tiene este copy transforms muy bien ahora lo que vamos a hacer es venir aquí a este hueso de acá y vamos a crearle una nueva propiedad custom property aquí en este panel custom property se va a llamar editemos la esta propiedad se va a llamar eh, cara follow head perdón por el spanglish, debería ser face follow head pero dejémosla así bajémosle no, dejémosla así como está muy bien, ahora al hueso, cara control. Como ya le habíamos duplicado, el, lo habíamos duplicado del hueso que se llamaba eh, Eyes Follow Head Control. Pues ya tiene este constraint. Si no lo tiene, pues tenemos que agregarlo. Es un constraint de copiar la transformación del hueso que deforma la cabeza en wordspace wordspace perfecto. Aquí lo que voy a hacer es darle clic derecho, Add Driver. Eh, bueno antes de darle a driver vamos a darle vamos a bajar este nivel a cero clic derecho a driver creado manualmente perfecto aquí selecciono de nuevo el hueso buscamos aquí la propiedad que acabamos de crear es esta que está aquí vamos a decirle clic derecho copy data path muy bien y ahora volvemos aquí arriba ya creo que sabemos que toca hacer tenemos que venir aquí al graph Editor, drivers, perfecto, buscamos el hueso que necesitamos, cara control, perfecto. Ahora aquí en drivers vamos a decirle que va a tener un driver que es un, digo, va a ser un tipo sum values, muy bien, <coughs> va a tener una variable de este tipo, single property, que está en el rig, uh, perdón. En el rig, sí señor. Y aquí le decimos comando o control v para pegar el path que habíamos copiado de este hueso. Si esto sigue aquí este error, ya sabemos que simplemente dándole aquí some values, vuelve a cargar. Muy bien, probemos a ver si esto está bien ahora. Bien, aquí lo está rotando. Pero entonces si selecciono este hueso. Y movemos aquí esta propiedad. Perfecto. Entonces, ahora esta carita la puedo mover. O mejor dicho, puedo mover la cabeza sin que se muevan los controladores. Entonces, ya depende del animador. Si el animador le gusta que esos controladores estén en la cara, pues va a hacer esto, ¿no? Si no le gusta, pues va a apagar esta propiedad. Muy bien, vamos a. Antes de continuar, voy a crear rápidamente aquí eh, una forma clave para. Una forma, perdón, para que esa cabecita tenga un mejor tenga, para que ese hueso cara tenga una mejor forma. Voy a crearle aquí un corte. Voy a borrar este vértice. Estos vértices de acá. Voy a borrar este borde de acá. Perfecto. Y vamos a darle un modificador de mirror y démosle clic aquí para ver cómo queda esto aquí lo que voy a hacer es entonces editar la forma de este cuadrado a ver qué tal si la ponemos aquí mm, bueno yo creo que esto ya lo podemos cerrar aquí digamos de posición 0 muy bien Y aquí lo que voy a hacer es simplemente crear una formita para que parezca más bien una cara y ese hueso pues tenga forma de cara. Ese controlador de, de emparentar la cabeza. Más o menos así, tal vez así estaría bien. Aquí subdividamos esto, perfecto, aquí esto. Activemos clipping para que quede justo en el centro. Aquí también. Aquí sub subdividir. Bueno, todo esto ya saben cómo se hace. Muy bien, tal vez control 2 para hacerlo un poquito más redondo. Cojamos todo y mandémoslo hacia atrás. Ah, dejémoslo así como está. Bueno. Uh -huh. Ahora esto fue esto que acabamos de crear se va a llamar WGT de widget raya abajo cara dejémoslo en cara esto de aquí debería ser hijo de los widgets uy aquí tenemos unos widgets que aún no tienen padre y este hueso de aquí uy este huesito de aquí ahora va a tener esa forma venimos aquí Aquí en display buscamos cara, muy bien. Escalémoslo o oh, no, no lo escalemos, más bien seleccionamos el widget mismo. Entramos en el modo edición y aquí podremos moverlo para acomodarlo un poco mejor. Ve que extraño, solo se la mitad. Ah, no, ahí está todo. Listo. Este widget entonces pasa... Uy, que lo, me lo puedo seleccionar. Ahí está. Pasa a la última capa junto con todos los otros widgets. Perfecto. Entonces, muy bien. Venimos aquí. Apaguemos un momento esto. Perfecto. Cuando yo estoy animando una cara, yo vengo por acá. Digamos que de, no, por aquí no puede ser digamos aquí abajo dejo una ventanita que dice 3D View de, a ver tenemos que la cara la dejo por aquí arriba donde nadie la ve y esta zona la dejo exclusiva para la animación de la cara entonces aquí tengo todos los controladores necesarios para animar la cara, como yo ya lo he hecho, como yo lo hice, obviamente sé para qué sirve cada uno de estos controladores, entonces es mucho mejor para mí. De hecho, incluso yo puedo primer shift sostenido. Y si arrastro desde estas tres rayitas, puedo tener esta ventana flotante. Puedo venir y cerrar acá. Uy, se me perdió mi ventana. Volvámosla a sacar. A ver archivo sostenido la voy a dejar aquí afuera un momentico bueno y hago exactamente lo mismo de ahorita para mí esto es mucho más eh, ¿Cómo decirlo mucho más ordenado al momento de animar la cara de nuevo repito porque a mí estos ver todos estos controladores no me facilitan eh, visualizar correctamente cómo es la expresión de la cara pero los dos métodos son perfectos bueno les quería enseñar esto hoy y lo otro que queríamos hacer es ordenar aquí el desorden que tenemos en las capas bueno antes de continuar dejemos esto en su posición normal y es que, por ejemplo, aquí todos los controladores que controlan la cara están en la capa head. Los controladores del cabello, creo que los había puesto yo en esta capa tweak. Aquí, ah, bueno, este creo que no es el archivo que yo tenía, porque tenía un archivo con la lengua. Bueno, no importa. Todos los controladores están, podrían estar mejor a este orden. Entonces lo que yo voy a hacer es crear unas capas especiales que me permitan a mí eh, crear estos botones esto, esto se hace desde un, desde un lenguaje de programación que se llama Python que ya el, 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 el plugin de Rigify lo crea automáticamente pero vamos a editarlo un poco eh, les, les advierto yo no soy muy duro en este tema del Python del código yo detesto tener que programar detesto el código tal vez esto lo que vaya a hacer está un poco mal pero bueno, entonces para arreglar este código necesitamos ir a, aquí a esta ventana de Text Editor. Yo lo abrí desde, desde aquí al liner pero lo podemos abrir desde cualquier lado. Mejor, yo creo que queda mejor si lo abro sí, desde aquí arriba. Text Editor. Aquí cerremos esto un momentico. Vamos a ver, entonces fíjense aquí. Aquí está varios códigos que yo he utilizado eh, este código que dice aquí ricui.pi ese es el python que se encarga de crear estos estos botones que, est que tienen clasificadas las capas vamos a ver aquí hay un, un código gigantesco no voy a explicarlo todo ni mucho menos pero aquí las últimas bueno casi al final tenemos todo este código que dice aquí eh, row call, row call, row call. Bueno, creo que más o menos es un poco intuitivo. Fíjense que aquí row call, punto row, row prep, bla 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 bla. Layers, este layers se refiere a estas capas que están aquí. Cero se refiere a esta capa de aquí. Aquí me está diciendo que el text head, o sea, este texto de acá. Bueno, más o menos esto es lo que quiero hacer quiero crear aquí puedo voy a copiar este que está aquí arriba puede ser voy a hacer un espacio acá y voy a pegar eso que acabo de copiar muy bien aquí entonces lo que voy a hacer es que voy a acomodar estos huesos cabeza a ver bueno estos huesos cabeza no estos huesos de la cara Vamos a moverlos aquí rápidamente para seleccionarlos. Aquí me dicen que están en la capa 1 y en la capa 2, Vamos, o, mejor, o mejor dicho, en la capa 0 y la capa 1. Los voy a mover con la tecla M a esta tercera capa, o mejor dicho, esta cuarta capa, que es la capa número 3. Muy bien. Y aquí voy a decirle entonces que va a haber una capa que se va a llamar, que el index es la capa 3. Y el texto se va a llamar face de cara. Muy bien. Vamos aquí. Al G. Devolvámoslo. Y aquí en Tweak yo tenía estos controladores. Que son del cabello. No quiero que queden en esa capa. Más bien los voy a mandar a esta capa que está aquí abajo. Esa capa.

Y por supuesto, aquí habían unos controladores que eran estos de los dedos. Vamos a devolverlos a su capa original, que era la capa tweak Ahí están. Ahora, ¿cómo hacemos para correr este código? Simplemente vamos a guardar, puede ser aquí mismo, y le decimos correr script. Fíjense, ahora tengo aquí una capa face para la cabeza y una capa hair para el cabello. Excelente. Otra cosa, antes de terminar el vídeo les quiero les quiero recomendar es que vengan aquí. A ver, es que apaguemos. Bueno, baja, va a volver aquí a este archivo que ya tenía aquí terminado. Es este que está aquí finalizado. Aquí hice unos, unos pequeños ajustes, arreglé unas texturas, eh, jugué poniéndole como una especie de tatuajes al personaje. Les los invito a que hagan ustedes también esto. A que, no sé, que experimenten y, y vean qué más pueden agregarle al personaje. Eso es algo que yo hago mucho, a veces termino el personaje y después de haber cumplido mis expectativas, nacen otras que. Me gustan más o detalles que me gustaría arreglar, por ejemplo, puse aquí, te, eh, me molestaba que solo tuviera pecas en la cara, entonces le puse pecas en el cuello y en otras partes del cuerpo para que sea más natural. Lo de los tatuajes, bueno, hice otros cambios que no recuerdo cuáles son. Aquí, por ejemplo, fíjense que además de tener una capa face, también tengo una capa tongue, o sea, lengua, para la lengua, obviamente. Y lo que les quiero recomendar antes de que empiecen a animar es que bloqueen todo, todo lo que no ten, tengan que animar, porque me pa pasa mucho a mis estudiantes que crean ciertas animaciones o ciertos fotogramas claves en objetos que no se deberían mover, como el cuerpo, los ojos. ¿Qué les recomiendo? Vengan aquí, entonces por ejemplo, aquí tengo que la bota, la bota izquierda, voy a simplemente apagarle aquí esta flechita. Eh, esta camisa, el cinturón, el cordón, cordón izquierdo, el cuerpo, creo que el cuerpo era manilla, no sé por qué no quedó bien guardado el pantalón, por supuesto, y aquí en esta rig, si hacemos clic en este pequeño más, vamos a ver todo lo que está emparentado al cuerpo. A esto también les, les recomiendo apaguen toda la posibilidad de selección. De, esos, de esas geometrías para que no las pueda animar aquí en el cabello tenemos todo los, los, lo que hace parte del cabello las curvas los besiers también los invito a que lo apaguen para que sea más fácil animar esto para ustedes si consideran que hay, hay algo que tengan que bloquear también por ejemplo aquí estoy viendo que en el pantalón hasta cinturón y las tiras también debería bloquearlas yo las bloqueo porque, bueno, evito que se creen controladores, pero al mismo tiempo es más fácil para mí seleccionar los controladores porque así me aseguro de que no pueda seleccionar partes del cuerpo o partes de la geometría accidentalmente. Listo. Bueno, ya este era el video de hoy, eso fue un video muy cortico y creo que muy fácil. Espero entonces que les haya gustado mucho el video de hoy, eh, recuerden que pueden seguirme en redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como JohnCuaces, todo pegado, o también me pueden encontrar en Twitter como Cuaces, con la letra K al comienzo, recuerden también que me apoyan cada vez que me dan un like, cada vez que comparten los videos, y si no lo han hecho, recuerden suscribirse para recibir contenido semanal. Eh, les comentaba bueno tenía en mente ya que el, el siguiente video de la serie va a ser el último video va a ser el video sobre composición así que no se lo pierdan tal vez tarde un poco en salir porque primero quiero crear una animación y bueno eh, pues ya saben cómo es esto del final de año que hay muchas cosas que hacer pero bueno Espero que salga, si no sale la próxima semana, eh, saldrá en, la, en dos semanas. Yo quiero que salga lo más rápido posible, estoy haciendo lo posible para que salga pronto, pero bueno, tengan paciencia, ya se va a acabar el curso y bueno, como les había comentado antes, pues vayan, a, vayan pensando, bueno, vayan, vayan revisando porque seguramente voy a hacer encuestas sobre cuáles van a ser los siguientes tutoriales que, vaya, que voy a hacer. Que estoy pensando en hacer un curso de animación desde cero. Y bueno, y más contenido. Así que no se lo pierdan. Estén pendientes. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta luego.